tener lindo la cancha es como ver el equipo también que, claro, que juegue bien, sí. Yo creo que con este pasto acá le hicimos una buena pegada. Yo acá en el Club Guaraní voy por 5 años que estoy manteniéndole la cancha, ¿no? Y anteriormente, bueno, estuve en el Tacurú, que es mi fuerte, la cancha de golf, o sea, siempre trabajé en la parte de golf. ¿Aprendiste a hacer, digamos, simplemente con tranquilidad, con detalles? Sí, la verdad que sí, o sea, por ahí prestar atención, ver lo que hacían los ingenieros, escuchar un poco de distinto lugar, o sea, sacar mis conclusiones propias y adaptar al clima. Es un clima distinto de lo que habíamos hablado con el ingeniero Amadeo cuando vino, que nosotros acá en Misiones tenemos un clima muy distinto al de Buenos Aires. Por ejemplo, el Rairán Buenos Aires anda perfecto porque el clima es distinto al que tenemos nosotros. Acá nosotros tenemos un clima muy variado, hay días que tenemos un calor intenso, otro día una lluvia fenomenal y después un frío. Bueno, yo creo que vale un poco el sacrificio de lo que estamos acá todos los días. Es un proceso muy delicado lo que lleva este pasto, o sea que hay que cuidarle como una nena, ¿no? Este es una bermuda. El pasto se llama. Eso es una bermuda, sí. A ver, ¿por qué le dicen? ¿Es más grueso que el común? No, esta es una grama fina. Esta se sembró con semilla. Se hizo un tratado de quemada del pasto viejo y se le sembró el bermuda, que es más resistente para este campo de juego, ¿no? Porque yo creo que dentro de todo habíamos sembrado el Lairá, que es un pasto de invierno. Bueno, eso era para poder presentar la cancha en buen estado. Bueno, el Lairá cumplió su ciclo y bueno. Este se mantiene, o sea que es un pasto de todo el año. Había propuesto el ingeniero que por ahí se iba a sembrar nuevamente en junio el Rairá. Vamos a ver, ellos creo que vendrán dentro de una semana o unos par de semanas y de ahí se va exactamente. Pero vos observás que no hay ningún inconveniente. No, dentro de todo, hasta ahora por el momento que todavía no tenemos el frío. Esto va a aguantar, o sea que el bermuda en el invierno lo que hace es dormirse, ¿no? Ya no brota, está quieto, pero es resistente. ¿Y por qué se coloca arena en los lugares donde hay pocitos, digamos? Bueno, el arena lo que hace es tratar de mejorar el campo de juego cuando está muy picado, a nivelar un poco con la arena, y el bermuda a través de eso es como que se alimenta de la arena, se agarra mucho más rápido, se recupera más rápido. Bueno, y en este momento lo que estamos haciendo solamente son eso que usted está viendo, que este es el resultado del último partido, del último, ¿no? Partido, claro, y aparte los entrenamientos. Dentro de todo la cancha tiene muy buen drenaje, o sea que por ahí le vas a notar unas horas que está con un poco de agua en algunos lugares, pero después ya drena todo. Y bueno, el puntaje tendría que ponerlo ustedes. Pero está picadito. Pero está prohibido picadito fuera del,
No, no, es fenomenal cómo se ve la cancha. Yo creo que la gente de afuera son los que tienen que poner el puntaje. Nosotros por ahí lo que ponemos es el esfuerzo, el carisma, el cariño, porque hay que tener cariño también, porque yo creo que hay que mezquinar todo lo que a mí, por ejemplo, me concierne, como estoy a cargo de esto, cuidar es mi fuente de trabajo.